de las luchas, sino que además nos hacemos un espacio para poder divertirnos un rato. Y la idea es, bueno, expresar algunas de las cuestiones que hemos estado expresando durante este tiempo. La importancia de que haya surgido este frente de izquierda y de los trabajadores, un pedido que miles y miles de luchadores, de activistas, de compañeros que nos juntamos en la calle siempre nos hacían cotidianamente. Y hemos hecho todos los partidos que nos hemos unido, Izquierda Socialista, el PTS, el Partido Obrero, los compañeros, en el caso de Neuquén, de la agrupación Marrón Ceramista, hemos hecho un gran esfuerzo para brindar esta herramienta para que los trabajadores que nos juntamos día a día también tengamos algo en común el 12 de junio cuando vayamos a votar. Y creemos que este Frente de Izquierda y los Trabajadores es una alternativa válida para que metamos en la legislatura compañeros que defiendan los derechos de las trabajadoras y representen cada una de las luchas que hoy más que nunca están en danza en nuestra provincia. Así que compañeros, con fuerza a salir a hacer la campaña, a pelear cada uno de los votos para enfrentar a los APAC y a los farizanos, que son lo mismo, que no son salida, y desde este frente de izquierda sí tenemos propuestas distintas para los trabajadores. Muchas gracias y sigamos con el festejo.